vamos a ver en este curso sobre la nueva versión de PubMed? Bueno, ya hemos visto lo que es PubMed, qué es lo que contiene, y lo que vamos a hacer es aprender a realizar las búsquedas, en principio. Primero empezaremos con eso, cómo se hacen las búsquedas en PubMed, cómo se hace una búsqueda simple, cómo se hace una búsqueda avanzada, cómo se hacen las búsquedas por materias consultando el tesauro MES y cómo se hacen las búsquedas desde el historial. En segundo lugar, veremos cómo se nos muestran los resultados y cómo podemos hacer que la visión esa de resultados de la búsqueda cambie de una manera o de otra. A continuación veremos qué es lo que podemos hacer, cómo podemos operar con la ecuación de búsqueda y con los resultados de esa búsqueda. También aprenderemos a manejar la cuenta personal, que es una parte muy importante de la base de datos. Y por último, veremos las distintas maneras que tenemos de acceder al texto completo de aquellos registros que nos interesen.